Tlaxcala, tan mágico que no creerás que existe. Desde Tlaxcala, las noticias. Persecución en el periférico de Puebla. La policía iba tras un camión robado. Hay detenidos. Tengo la imagen, le presentaremos la historia completa. Otra agresión en un fraccionamiento privado. Hoy la historia de las partes involucradas. Además, le damos seguimiento a la tragedia ocurrida en Tepeyagualco. Sigue aumentando el número de quemados. Donde quiera que se encuentre esta tarde, me da mucho gusto saludarlo. Sí, hoy no estamos en Puebla, hoy estamos transmitiendo desde Tlaxcala y desde el Palacio de Gobierno de Tlaxcala. A mi espalda, los siempre imponentes murales de Desiderio Hernández Ochiteotzin, hoy rodeado por la artesanía tlaxcalteca, y un poquito más adelante estaremos platicando acerca de todo lo que tiene Tlaxcala para usted, para ofrecerle en esta temporada navideña para que disfrute sus vacaciones. A esta hora, las niñas y los niños han comenzado las vacaciones de invierno, digo, salvo los que están en turno vespertino, pero 3 semanas de vacaciones de invierno. Directores y maestros regresan a la actividad escolar el 3 de enero, pero los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria regresan hasta el 8 de enero. Algunas prepas regresan el 2, otras el 3, lo mismo algunas universidades. Sea el que sea su caso, reciba un abrazo y disfrute mucho esta bellísima temporada del año. Vamos con las noticias. Ya le adelantaba que hubo una violenta persecución en el periférico de Puebla poco antes del mediodía de hoy. La policía desarrollaba un operativo para tratar de detener un vehículo que iba cargado con productos de línea blanca robados. Esto fue lo que pasó. Le presento la imagen impresionante. Un tractocamión robado que transportaba línea blanca intentó fallidamente escapar de una persecución policial sobre el periférico ecológico a la altura de la 14 Sur con sentido a Valsequillo. Mientras dos ladrones a bordo eran perseguidos por una decena de patrullas de Puebla, Cuautlancingo y la Policía Estatal, la pesada unidad se impactó con una patrulla atravesada que intentaba cerrarle el paso y detener su camino. El golpe hizo que la unidad policíaca se volcara. El tractocamión, descontrolado, siguió su marcha, cruzó el cuerpo central del periférico, impactándose en ambos muros de contención, y llegó hasta el cuerpo contrario con sentido a la autopista. De milagro, dos ciclistas se salvan del impacto directo, y también lo hacen al menos 3 vehículos, pero el cuarto, un suro negro, ya no lo logra. La unidad robada avanza hasta quedar completamente en sentido contrario. A darse cuenta que los están siguiendo en una camioneta de nosotros y empieza a aumentar la velocidad. Vía telefónica empieza a hacer el reportaje de que se están robando el tracto y por la altura de adelante de Cuautlancingo aparece las unidades de policíacas en apoyo a la persecución del tracto. Y a dos sí los detuvieron y ya los llevaron a la delegación, no sé a cuál, pero ya las llevaron a la delegación. Originalmente el tráiler salió del sur del país. En la caseta de Amozoc bajó la velocidad, justo donde el chofer y su ayudante habrían sido encañonados y abordados por un par de ladrones. El camión fue conducido hasta Almecatla y se detuvo atrás de Volkswagen, donde presuntamente fueron descargados más de 500,000 pesos en mercancía. Consumado el acto, el camión retornó sobre el periférico, pero la empresa alertó sobre la ruta inusual y dio aviso a la policía. Fue entonces cuando las unidades de Cuautlancingo, Puebla y la Estatal iniciaron la fuerte movilización policial y una intensa persecución a lo largo de varios kilómetros sobre el periférico ecológico hasta el percance que permitió que la unidad se detuviera. Necesitamos terminar de retirar todos los daños que se ocasionaron en el tema del concreto, los postes que se tiraron y principalmente el derrame que tenemos. Tenemos un derrame considerable de tanto de diésel como de aceite, que es lo que se está atendiendo ahorita para evitar justamente que una vez que se reabra la vialidad, pues los vehículos que transiten por ahí se puedan patinar. Al final, 4 personas resultaron lesionadas. El policía de la patrulla y las 3 que viajaban en el auto particular, entre ellas una mujer. Los 2 trabajadores de la empresa fueron hallados y rescatados sanos y salvos en las inmediaciones de Finza. En tanto, la policía municipal de Cuautlancingo capturó al par de ampones que cometió la fechoría.
Blanca Estela Leiva, Imagen Noticias Puebla. Le digo que impresionante la imagen. El ciclista que iba sobre la ciclovía vive de milagro para contarlo. Pero ¿qué tiene que llevar el conductor de un tráiler en el organismo, me refiero, para poder actuar con esa frialdad en un periférico con mucho tráfico a esa hora? ¿Qué tiene que llevar? ¿Drogas que lo vuelvan absolutamente inconsciente, irresponsable, frío para hacer lo que hizo este hombre? Buen golpe de la policía. Así fue un hecho violento, pero al final del día, vaya, un golpe contra el AMPA dedicada al robo de mercancía. Regresamos a Tepeyahualco, la comunidad que fue sacudida por una violenta explosión de pirotecnia el miércoles por la noche durante la fiesta patronal. Sigue en aumento el número de lesionados. El olor a pólvora aún invade la comunidad de Guadalupe Sarabia, perteneciente al municipio de Tepeyahualco de Hidalgo, tras la explosión de una bodega que almacenaba pirotecnia. El incidente ocurrió durante los festejos de su fiesta patronal la noche del miércoles. Cobró la vida de 3 personas y dejó a 32 lesionadas. Se escuchó solamente una explosión. Fue cuando de pronto pues se cerró todo de humo y de polvo. Lo que hicimos fue correr. Ya después de la explosión que corrimos, ya empezamos a llamar, que ya había varios accidentados, estaban ahí tirados. La misma explosión nos botó y no supe yo cómo aparecí en otro lado. ¿Usted está bien? Sí, con golpes, cabeza, cuerpo, pues sí, pero sí, tengo muchos golpes. Y es que para que usted se dé cuenta de la fuerza, de la magnitud destructiva de esta explosión, a mi espalda, ¿qué le gusta? 50, 100 metros, se encuentra la bodega que explotó. Y en este predio, le puedo describir, está lleno de escombros, lleno de piedras, como esta. Imagínese usted, si en este terreno hubiera estado lleno de personas, lo que pudo haber pasado. La pirotecnia estaba guardada en un pequeño cuarto que quedó reducido a escombros. Estaba a un costado de la presidencia auxiliar y los testigos afirman que una chispa de los fuegos artificiales entró a la bodega provocando la explosión. Hoy, el ambiente en este pequeño pueblo es de tristeza y desolación. Entre las 3 víctimas mortales se encuentra don Valentín Platas, un hombre cabeza de familia que deja desamparada a su esposa y a sus 2 hijos. Él se encontraba dentro de la bodega en el momento del accidente. Mi papá y mis hermanos, mi hermana y mi mamá lastimados. La verdad es un dolor muy fuerte y no se lo deseo a nadie ni pues que los apoyara. Pues ustedes ven cómo vivimos. No contamos con el recurso. De los fallecidos es una persona de acá, de la comunidad, y el otro fue un integrante de la agrupación que iba a tocar. Así es, de Jorge Domínguez, Superclass. Y de ahí, de los heridos, se tiene el dato que pues sí, la mayoría son de la comunidad. Hay como unos 8 que son fuera de la comunidad, pero también son del municipio. De acuerdo con la última actualización de la Secretaría de Gobernación, la cifra de lesionados por la explosión se elevó a 32. En esta lista se encuentra el señor Macario Avelino, quien perdió una extremidad y, como otras personas, se debate entre la vida y la muerte. Mi papá está grave en el hospital. Necesitamos donadores de sangre. Perdió su pie. Él era el encargado de echar el cohete, pero nunca se imaginaba que iba a ocurrir. Entre los heridos también se encuentran 4 elementos de policía municipal. Además, del total de lesionados, 23 fueron trasladados al hospital de Perote. 7 más se encuentran en el hospital de Libres y otras 2 personas son atendidas en el Hospital de Traumatología y Ortopedia en Puebla. Mientras tanto, el lugar del estallido está resguardado por policías estatales y personal de Protección Civil del Estado está supervisando algunas construcciones aledañas dañadas por la onda expansiva, como la iglesia de la comunidad. Luis Eduardo Arellano, Imagen Noticias Puebla.
Leo sus comentarios, me dice Irene Silva Bello, que se prohíba la pirotecnia. Ana Domi me pregunta si ya se reabrió la circulación en el periférico de Puebla. Ya se reabrió. Dulce María Coupé, qué buen trabajo de la policía. Me escribe Abril Villegas, qué tristeza lo de la explosión, pero la gente no entiende, se excusan con decir que es una tradición. Voy a la pausa, hoy en vivo estamos transmitiendo desde el Palacio de Gobierno de Tlaxcala, en el centro de Tlaxcala capital. Hacemos una pausa, cuando regrese, ¿qué puede hacer usted este mes de diciembre aquí en Tlaxcala? Y además le muestro la bonita iluminación navideña de Tlaxcala, todo esto al volver. Haz brillar tu hogar esta Navidad con Ocel. Aprovecha el especial de temporada. 20% de descuento en esmaltes y selladores seleccionados. 15% en pinturas vinílicas línea Cope. Además, podrás llevarte una cubeta gratis en la compra de 5 cubetas de pintura vinílica, oro, plata o esmalte Aquacolor. O 1 litro gratis en la compra de 1 galón de la misma línea. Con Ocel, la Navidad es a tu estilo. Superasesórate con Ocel. Solo con ser tú, solo Ocel. Vigencia al 15 de diciembre. Llegamos a nuestro primer año de trabajo, un año de estar presentes, aquí, contigo, sin importar dónde estés, en la Mixteca o en la Sierra, en el campo o en la ciudad, porque todas y todos somos Puebla. Estar presentes significa llevar la transformación a todos los rincones y a todas las personas. Significa unir y desde la unidad, usar el poder para cambiar vidas. Presentes hoy, trabajando y generando todas las condiciones por los que están y por los que vienen. Un año juntos, un año presentes. Informe de Gobierno, Sergio Salomón.
Hoy en vivo, desde la capital del estado de Tlaxcala, y le presumo qué bonita quedó la decoración navideña que invita a caminar las calles de Tlaxcala cada noche. Sí, es el estado más chiquito de México, pero con uno de los centros más bonitos del país. Y en Navidad ni se diga. 45 minutos separan a la capital poblana del centro de Tlaxcala, un lugar lleno de monumentos históricos considerados Patrimonio Mundial por la UNESCO. En este mes de diciembre, por las noches, este maravilloso lugar se ilumina de cientos de miles de colores para celebrar la Navidad. Aquí en Tlaxcala tenemos lugares culturales, lugares para probar gastronomía, desde comida típica, el buen pulque. Tenemos Nanacamilpa, tenemos Calpulalpan, tenemos la gente que quiere hacer, por ejemplo, senderismo, puede ir a la Malinci, puede venir a ver nuestras iglesias, restos arquitectónicos. Frente al Palacio de Gobierno hay un enorme nacimiento monumental en donde sí o sí te querrás tomar la foto. Y junto, un árbol de Navidad ataviado con esferas de todos colores y tamaños. Sus principales calles y edificios tienen luces por todos lados. Y si a esto le sumas todo lo que ofrece Tlaxcala, la experiencia será completa. Muchos turistas vienen a visitarnos, además de que se crean muchos eventos domingueros para reunirse la familia y todo eso. Vengan a Tlaxcala porque Tlaxcala sí existe. De por sí sus calles están perfectamente iluminadas y vigiladas. Las luces navideñas son el plus para caminar y pasar un buen rato por aquí. En esta y cualquier fecha, no dudes en visitar Tlaxcala. Si de por sí si vienes a Tlaxcala en cualquier época del año, te vas a encontrar con muchas cosas que ver y muchas cosas que hacer. Ahora en fechas navideñas, con el árbol, con el nacimiento, con las piñatas, con las luces, se vuelve una experiencia realmente mágica, porque Tlaxcala sí existe. Con imágenes de Antonio Pineda, Manuel Herrera, Imagen Noticias Puebla. Tlaxcala, tan mágico que no creerás que existe. Quedó, como se dice comúnmente, muy instagrameable el Centro Histórico de Tlaxcala. Y converso con la secretaria de Turismo del Estado de Tlaxcala, Josefina Rodríguez Zamora, a quien le doy las gracias que nos haya invitado para compartir estas imágenes, estas historias de Tlaxcala el día de hoy. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Al contrario, bienvenida a Tlaxcala, Juan Carlos, y a todos, pues los esperamos aquí en Tlaxcala siempre. ¿Qué se puede hacer aquí en Tlaxcala a lo largo de estos días de vacaciones que prácticamente están comenzando el día de hoy? Bueno, pues sin duda tenemos la Villa Navideña que está en el recinto ferial, lo cual los invitamos a que lo gocen con sus familias. El paseo aquí en el City Tour de la Tlaxcala capital, como bien lo dijiste hoy, recobra de luces, fotos instagrameables. Y también te puedo decir que hoy los invitamos a la ruta que acabamos de dar a conocer, que sale de la Ciudad de México y pasa por nuestros dos pueblos mágicos, Ixtenco y Huamantla, una ruta que no te puedes perder, una ruta cultural donde van a poner a hacer talleres de alfombra, la gastronomía de los diferentes tipos de maíz, conocer el Museo del Pulque y diferentes haciendas. A ver, cuéntame un poquito más de Ixtenco. Estamos familiarizados con Huamantla, sí, que además es un pueblo taurino, es un pueblo muy, muy, muy bonito, pero platícame de Ixtenco. Pues hoy Ixtenco es nuestro nuevo pueblo mágico. Este año fue uno de los logros de nuestra gobernadora en el tema turístico y ahora ya lo tenemos en una ruta comercializable. Está a 10 minutitos antes de llegar de Huamantla, uh-huh, y es el pues nuestro pueblo donde son los guardianes del maíz. Uh-huh. Más de 16 variedades del maíz de todo México existen en Ixtenco. Está la Universidad Biocultural, está el pepenado, que es de los textiles más importantes en todo México. Entonces, la ruta baja puede ser toda la compra de artesanías, que pueden también ver cuadros de maíz, el tema del pepenado, luego se van a Huamantla, que justo como lo decías, van a conocer el Museo del Títere, el Museo Taurino, que es nuevo también de este año, van a poder hacer talleres de ofrendas, el Museo del Pulque, y van a conocer dos haciendas que también no se pueden perder de esa región. Sí, hay muchas cosas que hacer, amigos en Puebla. Digo, al final estamos hablando que Huamantla de Puebla 35 minutos, Ixtenco estará 45, ¿no? Menos. A menos. Antes de llegar a Huamantla te lo vas a encontrar, entonces se vuelve una ruta imprescindible pasar por Ixtenco. También hay zonas para quienes de alguna manera pretenden hacer algo de ecoturismo. Hay zonas muy bonitas en estos días fríos, Tlaxco, ¿no? Claro.
Tlaxco, nuestro otro pueblo mágico, donde van a hacer todo un tema ecoturístico, el Peñón del Rosario. También les puedo decir que ahí están ahorita el tema de los árboles de Navidad. Quien todavía no tenga su árbol de Navidad, consume local, vengan a Tlaxcala, también en el Peñón del Rosario, donde también hay varios invernaderos donde están los árboles de Navidad. Y sin duda las zonas arqueológicas, pero sobre todo también te puedo presumir de la nueva ruta, que ahora es Calpulalpan, y vas a poder conocer haciendas del Pulque. Y también, digo, aunque no es muy propio de la región, pero en la zona de Calpulalpan hay una barbacoa muy buena. Así es, y ahora tú puedes, como con tu familia, ver todo el cultivo del maguey, claro. Puedes ver todas las transformaciones que se están haciendo del pulque enlatado, por ejemplo, galletas, y también la gastronomía, la barbacoa con la penca, los gusanos, escamoles, chinocuiles, lo puedes ahí también tener esa experiencia. Tlaxcala sí existe, y Tlaxcala, ¿a cuántos visitantes trajo este año? Bueno, Tlaxcala sí existe más que nunca, estamos en el ojo del mundo, acaba de pasar el Mundial de Voleibol de Playa y muchos otros eventos internacionales, y te puedo decir con orgullo que tuvimos un 43% más de turistas, wow, que el año pasado, solo de enero a septiembre. ¿Por qué? Porque aún estamos esperando por la empresa del voleibol que nos dé los datos importantes que tuvo la donación de nuestro campeonato, pero bueno, eso habla de que hoy Tlaxcala es muy visitado, que te puedo decir que tuvimos el libro de Tlaxcala, si existe, que anda también por uh-huh. todos lados, la gobernadora, nuestra gran embajadora turística junto con Carlos Rivera, que hoy ha hecho que las luciérnagas pues trasciendan y las alfombras a nivel internacional. Pues yo le agradezco mucho a la Secretaria de Turismo del Gobierno de Tlaxcala todas estas recomendaciones para que usted, amigo en Puebla, amigo en la periferia de Puebla, que quiera hacer algo relativamente cerca, bonito, atractivo, diferente, pueda venir, pueda elegir este fin de año Tlaxcala. En cualquiera de estas rutas va a ser usted muy bienvenido y lo van a tratar muy bien. Josefina Rodríguez Zamora, muchas Secretaria gracias. De Turismo del Gobierno de Tlaxcala. ¡Feliz año! Muchísimas gracias y los esperamos en Tlaxcala, porque Tlaxcala es tan mágico que no creerán que existe. Muchísimas gracias. Tlaxcala, tan mágico que no creerás que existe.
Huejotzingo es la cuna de la sidra y está desarrollando una feria en la que le ofrece todas las variedades de sidra, desde la tradicional hecha con manzana hasta sidras hechas hoy con frutos rojos, con berries. Hace casi 100 años se instaló la primera casa sidrera en Huejotzingo y a partir de ese momento se volvió referente en la producción de sidra. Si usted visita la Feria de la Sidra, hay 20 casas productoras que exponen su producto, que le dan la degustación. Puede probar además las sidras de durazno o de mandarina, o incluso la sidra de nuez. Visite Huejotzingo, que también es pueblo mágico. En San Andrés Cholula, la Dirección de Protección Civil recibió un par de vehículos que servirán para apoyar a la población cuando se presenten situaciones de contingencia. Estas dos unidades se suman también a los carros de bomberos que entregó la Administración Municipal en el curso de este año 2024. Fue rehabilitada la unidad deportiva Francisco González Gatica en la colonia 5 de Mayo. El Ayuntamiento de Puebla colocó 614 metros cuadrados de concreto, también pasto sintético, porterías de fútbol, tableros y postes de básquet. Además, instaló gradas, bancas, juegos infantiles y plantó 150 árboles. Desde Tlaxcala, este día ha sido un gusto informarle, deseándole que tenga un gran fin de semana, que disfrute sus vacaciones. Nosotros seguiremos trabajando y le seguiremos presentando las noticias, invitándolo a que haga actividades cerca en Puebla, aquí en Tlaxcala, y que disfrute mucho esas vacaciones. Nos saludamos el lunes, 5:45. Tlaxcala, tan mágico que no creerás que existe. De diciembre, qué rápido se ve el tiempo, ¿no? Pues esperamos que obviamente nos acompañe y que continúe con nosotros en todas estas fiestas mientras ustedes preparan.